It was a small town by a small river and a small lake in a small northern part of a Midwest state. There wasn't so much wilderness around that you couldn't see the town. On the other hand, there wasn't so much town around that you couldn't see and feel and touch the wilderness. The town was full of fences to walk on and sidewalks to skate on and the muted cries and laughter of boys and girls full of costumed dreams and pumpkin spirits preparing for the greatest night of the year, better than Easter, better than Christmas, Halloween. Hola, qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, bienvenidos a Marismas del Sueño y feliz Halloween. En esta ocasión vamos a hablar de diferentes historias que ocurren cerca de la festividad o en la festividad de Halloween y, pues, su anexo que también, bueno, no es anexo, sino que más bien en realidad son, pues, a final de cuentas tradiciones similares, que es Día de Muertos o el día de las ánimas. Así es, eh, tenemos esta recopilación muy hermosa para ustedes, eh, pensada precisamente porque eh, se celebran estas historias dentro de la tradición obviamente nuestro día de muertos y el día de todos los santos es maravilloso también y tenemos algo que tiene que ver con esta tradición, voy a comenzar yo con un cuento hermosísimo que se llama el emisario de Ray Bradbury, él era un hombre que eh, además de escribir ciencia ficción, eh, uno de los grandes y otro tipo de historias, le encantaba las celebraciones de Halloween y también le fascinaba nuestro día de muertos y el, el día de todos los santos. Él amaba todas estas celebraciones y escribió un cuento precioso llamado así: El emisario, en donde nos cuentan la historia de un pequeño niño llamado Martin. No nos dice exactamente cuándo, yo sospecho que está entre Primera Guerra Mundial o a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, los inicios un poquito antes por ahí en donde él nos cuenta que este pequeño no, no se puede mover no puede salir yo por la característica que da del niño y de su enfermedad pienso que tiene poliomielitis por eso no puede caminar tiene un perro pequeño precioso que se llama torri este perrito lo deja a él salir todo el día y lo hace porque de esa manera cuando el perrito vuelve él puede notar a través de las hojas de lodo de la tierra que el perrito trae, cómo va cambiando el mundo afuera, de hecho, por eso... El perrito es el emisario porque le trae todas las noticias del mundo exterior. Eh, cuando es primavera y está lloviendo, sus patas están llenas de lodo. Eh, cuando es invierno, trae nieve. Ahora que es el otoño, porque en eso empieza el cuento, el perrito llega con sus hojas eh, secas pegadas a su piel. Es tan hermoso este cuento tan poético. Y el niño para tener más compañía, porque pues obviamente no había televisión, eh, tal vez le tenían un poco el radio, pero se nota que es un niño que está muy muy solo. Eh, le cuelga un cartelito donde dice que el perrito que se llama Torri y que si no quieren ir a ver a su amo y de alguna manera pues consigue compañía para el niño porque el perrito lo adora como todo como todo animalito, una fidelidad y una lealtad tremenda. Entonces, eh, Torri lo que hace es um, buscar compañía y le gusta mucho también cavar agujeros. De hecho, la mamá lo regaña, pero se enternece a la vez cuando el niño le cuenta que Torri eh, es el emisario que le trae todas estas noticias. Entonces pasa el tiempo entre la gente que lo va a visitar. Hay una muchacha muy amable, muy agradable que es eh, bibliotecaria de ahí, de este pueblo, pero sufre un accidente, lo cual sume al niño en una tristeza muy grande, y él empieza a cuestionarse por qué los muertos se quedan siempre acostados. Él dice, no se aburren, por qué Dios lo permite, por qué no deja que salgan, por qué no deja que caminen, por qué tienen que estar ahí encerrados, entre otras cosas que el niño empieza a pensar. Se nos dice que el tiempo va avanzando, que se va haciendo más oscura las tardes, más frío, y un día Torri desaparece, desaparece y el niño siente que muere en su interior, porque sin Torri ya no vale la pena la vida. Después vamos a averiguar de dónde viene Torri, qué estaba haciendo, pero de verdad, de verdad, si ustedes no han leído a Rey Bradbury, deben hacerlo. Y yo sugeriría que comiencen con este cuento, no tengo nada más que decir que es maravilloso y como diría Aldous Huxley, Ray Bradbury era un poeta, no tengo más que decir. Sí, de hecho yo creo que, eh, o sea, aparte de que el cuento es bellísimo, te das cuenta que en realidad es un cuento de horror, pero no lo notas por, lo, por la, la intensidad poética que hay en el cuento. Pero cuando te, lo lees detenidamente te das cuenta de cómo construye un cuento de error, este que a la vez sea muy, muy bello. Realmente, eh, o sea, las pequeñas indicios que te va dejando de cómo todo tiene que ver con, con la festividad, con el otoño. Eh, Exactamente, el día en que Torri vuelve. Sí, eh, definitivamente es un, un gran, gran, gran cuento. No, no... Que no se debe dejar pasar. De hecho, de su primer eh, libro publicado que se llamaba eh, Dark Carnival, que luego más o menos se reeditó en el País de Octubre. Eh, continuando, de hecho, con Ray Bradbury, en este caso eh, yo traigo el juego de Octubre. El juego de Octubre nos narra la historia de un hombre de familia que está como muy trastornado y como que odia a, la, a su esposa porque cree que de alguna manera eh, la hija le quitó como el lugar de la presa con la esposa entonces la historia toma lugar en estas fiestas que se hacen en Halloween que es así como de, ah vengan vamos a nuestra casa, vamos a hacer juegos de Halloween ya saben que pues, hay diferentes juegos que ocurren en Halloween como por ejemplo lo de pescar manzanas... Y bueno, por ejemplo, algunos rituales que se usaban para, antiguamente se usaban para descubrir eh, cuántos hijos ibas a tener, con quién te ibas a casar. Y uno de estos rituales, bueno, rituales juegos, eh, es lo que se conoce, bueno, yo la traducción que he visto se, es el tren de la bruja, que por ejemplo generalmente es cuando las personas pasan por un lugar y con los ojos cerrados empiezan a tocar algo y le dicen, ah, bueno, esos son los ojos de la bruja. Esto es el cabello de la bruja y así. O generalmente se los van pasando. Pero lo que te da a entender el cuento es que este hombre le da un giro perverso y que en realidad quizás estas partes de la bruja puedan ser de alguien más. Y hasta ahí les dejo. En realidad de deben de leerlo. Lo, lo interesante con Bradbury es que a pesar de que haya toda esta poética, también hay todo este horror. Eh, de la cotidianidad no, de los estadounidenses y pues todo este odio que se podían guardar inclusive entre propios miembros de la familia que es muy interesante o sea si, por ejemplo se ve en por ejemplo la hora cero que son de estos niños que que van a vender a sus padres con los extraterrestres en, en algunos cuentos de las crónicas marcianas, como por ejemplo toda esta cuestión del racismo, en el pequeño asesino, que es este niño que odia a su madre y a su padre. O sea, es muy interesante y pues obviamente toma eh, la noche de Halloween para hablar de, de esta perversión que ocurre. Sí. Eh. Y bueno, es un autor eh, genial, tenía unas herramientas tremendas. Eh, como dice mi hermano, entre la poética, la belleza del lenguaje, uno de repente se puede llegar a perder, pero el horror subsiste, está ahí. Era un escritor con la pluma más fina, yo creo que podría existir. Yo voy a hablar ahora de un cuento, bueno, es una leyenda, pero de alguna manera ya ah, tomando la, la estructura de un cuento de un autor muy famoso de nuestra literatura española. Y bueno, de nuestro idioma que es eh, Gustavo Adolfo Becker. Para esta ocasión, yo elegí, eh, para no dejar atrás, digamos, toda esta cuestión del de, de día primero eh, de noviembre y el día de, de los muertos, un cuento o leyenda llamado El Monte de las Ánimas. En esta historia, Becker nos cuenta que eh, está por esta región de Soria, en España cuando escucha el toque de las ánimas, que es eh, más o menos a medianoche, entre el día primero de noviembre y el día 2. Y al no poderse dormir, nos platica que va a escribir la historia porque le trajo a la, a la cabeza pues este relato. Y ya nos empieza a contar que hay dos familias que están cazando en el bosque, bueno, más bien una familia y unos invitados, y eh, los dos jóvenes eh, de ambas familias, de alguna manera pues ahí sabemos que hay una relación entre ambos. Pero después nos vamos enterando que el joven es el que está enamorado de su prima, que viene como a, a tratar de recuperarse de una enfermedad de España porque ellos venían de Francia y ella trata de recuperar la salud en este clima más seco de, de de Soria. Entonces el muchacho le dice: Están cazando en un monte llamado el Monte de las Ánimas y le dice que se tienen que retirar pronto porque es el día primero de noviembre. A ella le llama la atención y él le, le cuenta la historia. Le platica que en ese lugar eh, existieron un grupo de templarios y que eran los que cazaban y vivían en esta parte de, de la sierra. Los nobles estaban enojados con el rey porque les dio este coto de caza. Y las tensiones van aumentando hasta que un día deciden ir a cazar precisamente la noche del primero de noviembre y los templarios pues decían que no los van a dejar y en realidad pues no hubo casa ese día, fue una masacre entre ambos. El rey declaró el lugar desierto, ya nadie podía ir ahí a cazar, digamos, durante mucho tiempo y se enterraron a los muertos en ese lugar. Y contamos la tradición que pues por haber muerto en pecado, por su orgullo y su soberbia, Dios los castigó entonces el día primero, precisamente la noche antes de que sea el día dos o entre ese momento. Eh, los muertos se levantan y comienzan una vez más a luchar. Y los que han de alguna manera captado esto, pues han muerto, porque los, los cadáveres, lo que queda de esos seres, se le echan encima a quien sea testigo de esto. Y pues el cuento sigue adelante en que la prima y el primo, los dos uh, muchachos, eh, tratan de intercambiar unos objetos de recuerdo. La muchacha no quiere, es muy despreciativa, sé. no la da a entender como que es una muchacha con soberbia, muy, muy segura de su belleza, y de alguna manera ella logra que él vaya al Monte de las Ánimas porque uno de los recuerdos que le quiere dejar se cayó ahí. Pero ya lo que sospecha es que él es un cobarde y que no quiere ir, pues por los lobos y por los peligros. El muchacho le dice que volverá de todas maneras, sea como sea, y así la historia se va avanzando y eh, pues precisamente por ser este día el día en que la leyenda nos decía que los muertos regresaban pues todo confluye de un final bastante climático y bastante, no lo voy a negar, satisfactorio al final y eh, es muy muy interesante obviamente las leyendas de Becker son preciosas, algunas más que otras, pero creo que esta es la más conocida y deberían leerla precisamente para estos días porque queda genial para leerla el día de todos los santos y entre ese día y el día de muertos. Porque recuerden, se nos dice la tradición que es el día en que se permite que los muertos regresen. Definitivamente, también una gran recomendación para la época. Eh, creo que el cuento maneja una atmósfera eh, muy, muy buena. Eh, porque te hace sentir todo este eh, sentido de, de, de guardar este día porque pues se cruzan estas barreras y lo que ocurre y, y el desenlace, o sea, creo que el desenlace es eh, una genialidad eh, muy, 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 muy recomendable. Y pues en realidad, este, creo que Becker eh, lo que hizo por, por toda la cultura de horror al transcribir estas leyendas eh, hizo muchísimo en España. Eh, lo que aquí harían en México es por ejemplo Luis González Obregón y otros escritores de la época romántica para recuperar pues estas eh, eh, leyendas que en realidad tienen mucho que ver con, con nuestra percepción de, de lo sobrenatural. Para la siguiente recomendación me voy con un autor que es muy conocido eh, principalmente por su novela que inspiró a la película eh, Psicosis del mismo nombre. En este caso, hablamos del escritor y estadounidense Robert Bloch. Robert Bloch eh, escribiría un cuento que se llama Calabaza. En Calabaza, un chico regresa, bueno, no un chico, un señor ya casado, regresa a vivir a la casa donde vivió un tiempo con sus tíos, que era una granja. Pero al otro lado de la carretera vivía un viejo que, al que le tenían miedo y que decían que ya había vivido demasiados años y entonces lo que un día ocurre es que él lo sorprende como haciendo eh, te insinúa que como rituales eh, en el día de halloween y él queda muy traumado poco tiempo después él se va de ahí pero tiene que regresar a esta casa porque se queda sin trabajo no tiene dinero entonces pues la única forma de cómo solventar los gastos era regresar a vivir a esta granja pero en algún momento eh, su hijo quiere eh, partir una calabaza, pero dice que está del otro lado, de hecho cerca de la tumba de este señor que lo había asustado a él de chico. Y el niño se obsesiona y él se estresa y le dice que no, que porque van a pasar cosas malas. Pero en algún momento, eh, cuando su esposa y su hijo se van a pedir truco trato, él dice que no le importa y que va a ir a recoger esa calabaza lo que ocurre obviamente es un final funesto porque al recoger la calabaza lo que hace es de alguna manera invocar a ese viejo y pues lo que ocurre después pues no se los podemos contar para que ustedes tengan la intención de leer el cuento pero rescata muy bien este hecho de como la leyenda urbana estos viejos que atemorizaban a los jóvenes el hecho de, la, de tallar la calabaza y pues qué cosas terribles pueden pasar en Halloween. Eh, un cuento muy muy recomendado. Yo creo que este Robert Bloch en sus cuentos. quizá no lleguen a ser tan complejos como algunos otros del Círculo de Lovecraft. Pero en realidad son muy efectivos. Entonces, lo que ocurre con este cuento es eh, ese sentido. Muy, muy efectivo. Sí, así es. Es muy muy interesante Robert Bloch. Se los recomendamos, tiene cuentos eh, también entre fantásticos, ciencia ficción, pero sus cuentos de horror, sobre todo los finales, les da bastante fuerza, es muy climático. Eh, para terminar, voy a hablar precisamente de este mismo autor, un cuento que escribió para esta época. Él nos habla en esta historia eh, llamada La capa de un hombre que necesita un disfraz. Así que si ustedes necesitan un disfraz, piensen bien. Dónde lo van a conseguir. En este caso, este hombre no encuentra disfraz, no, no haya que hacer y por casualidad eh, recibe una capa. ¿Qué tiene esta capa? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo dejamos a su imaginación. No quiero hablar demasiado porque la verdad que es un cuento muy pequeño, pero es muy interesante. Lo que sucede es que nos dice que a lo mejor la festividad mismo, los disfraces mismos, tienen un poder, tienen una tradición que no es nada más el juego, la risa, la diversión. Hay algo más oscuro detrás y hay que tener cuidado con lo que vamos a elegir para disfrazarnos en este caso esta capa pues le va a traer muchas aventuras desventuras y algunas cosas extrañas a nuestro protagonista pero esto fue pues, por su premura por no preparar un disfraz a tiempo recuerden que los disfraces eran precisamente una forma de esconderse o pasar desapercibido entre los seres que se suponía que en esta época podían la, eh, andar libremente era el momento en que, digamos, las puertas tanto del cielo como de otros lugares se abrían, o como diría Muse tan poéticamente, eh, estamos cerca del lugar donde nuestros mundos colapsan o chocan, colisionan y esta barrera baja mucho en esta época, entonces hay que tener cuidado con las tradiciones, con los disfraces y con todo lo demás, porque por mucha risa y diversión que nos traigan, en realidad hay algo más. Este cuento, yo creo que eh, pues es uno de los eh, grandes cuentos de Robert Bloch y que el hecho de bueno de preguntarte qué pasaría si el disfraz eh, en realidad eh, no sé si la palabra sería cobrar a vida pero que en realidad qué pasaría cuando el disfraz ya no es disfraz sino, sino que, que se apodera de ti se apodera de ti y, y esto es lo que pasa en este cuento eh, muy muy recomendable este ta, al parecer también robert bloch era fanático de la festividad entonces eh, bueno creo que en realidad este no sé, es, lo pienso y a mí se me hace difícil pensar quién no podría ser fanático de esta festividad. Eh, bueno, sin meternos en temas eh, de cuestionamientos religiosos. Porque la festividad tiene eh, tanto este aire de burla como este aire de, de tributo a los muertos, este aire de, de cambiar las, el status quo de, de la realidad. Es muy, muy interesante y... y y con Día de Muertos bueno para nosotros como mexicanos este pues se complementa muchísimo este todas esta hecho, época ajá, no hay que tener un pleito ahí de es que nuestras tradiciones están desapareciendo no son nuestras tradiciones son las tradiciones del pueblo indígena que se unieron eh, junto con las tradiciones que traían los españoles y esta tradición de Halloween, si se fijan, 31, primero, dos, son ritos eh, relacionados con la fertilidad, la muerte de la tierra, la esperanza de una resurrección de vida, de que esto no termina, parece que va a terminar, pero en realidad el sol, la vida, todavía esperan más allá. Entonces, no lo tomen como un pleito, no lo tomen como algo que que lo cual estamos faltando a nuestras tradiciones, no, para nada, todas estas tradiciones tienen un punto en común, que es estas cuestiones de sentir que la vida, eh, la oscuridad nos están acechando y ahí están, no debemos luchar contra ellas, hay que aceptarlas con nuestro caso, con alegría, con con verdadero amor, eh, hay que recordar y celebrar y también tiene mucho que ver eh, Halloween, todas estas ideas están todas confluidas, no hay problema, no hay lucha, todo es lo mismo, es el triunfo de la muerte, pero también el triunfo de la vida. Sí, definitivamente. Eh... Pues con esto concluimos eh, nuestros programas de All Hallows Read, que son nuestras recomendaciones para la época de Halloween. Eh, es, esperamos que les hayan gustado. No, este, díganos si han leído los cuentos, qué cuentos van a leer para Halloween o qué recomendaciones tienen para Halloween, porque también puede ser películas, eh, cómics. Hay muchas opciones. Eh, con eso nos despedimos. Y hasta pronto. Hasta pronto.